Soy de Whatabs y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo de hoy vamos a ver qué hay que hacer para ganar este desafío. Como veis, yo ya lo he ganado y os voy a enseñar la repetición de las partidas y os voy a enseñar también los mejores combos para que así todos lo podáis ganar 12 a 0. Bueno, yo lo he ganado 12 a 1, pero porque una partida la he jugado con Random. Bueno, la he jugado con un compañero bueno y con un Random y bueno, y eso ha sido un puto desastre. Así que, gente, me callo y empezamos ya. Bueno, miento, no me callo porque tengo que decir una cosa. Tú quieres jugar el desafío, pero ¿qué pasa? ¿Que no tienes un equipo? Efectivamente, ¿a qué sí? ¿A qué te pasa? O bueno, ¿a qué te ha pasado alguna vez? Si no te ha pasado para este, ¿a qué te ha pasado muchas veces? Pues para eso tienes la magnífica solución de mi servidor de Discord llamado Brawl Stars Hispanoplante, Tenemos un montón de canales, como por ejemplo General BS, Región, Buscar Equipo, Jugar Europa, Jugar Sudamérica, Jugar Centroamérica, Jugar Norteamérica. Y eso es para encontrar equipo. En esos canales puedes encontrar. Equipo y puedes jugar el desafío, ¿vale, chavales? Y también es una cosa que pensé en hacer, aunque de momento no lo voy a hacer, pero quizá la haga en un futuro. Es el competitivo. Así que, chavales, no digo más. Unidos a mi servidor de Discord que está en la descripción. Así que dicho todo esto, gente, ¡empecemos! Vale, chavales, aquí os traigo la partida de Balón Brawl. Ha sido, la verdad, una partida regulera. Bueno, en verdad no me acuerdo cómo ha sido, no os voy a mentir. Pero yo me he puesto ABA, mi compañero se ha puesto Ah, ah, perdón, joder, que no sé hablar. A Gale y el otro chaval que era un random, no voy a mentir. Se ha puesto a Buzz ¿Qué os quiero decir con esto? Que la vean, va muy bien para este mapa. Os podéis poner un Buzz sin problema porque es un tanque y va muy bien para este mapa porque hay velocidad y los tanques con velocidad van volando. Y eh, pues también os podéis poner, yo que sé, a, a Gale también. O sea, es que podéis poner este combo perfectamente. Y realmente, esto ha sido la partida. O sea, no ha sido nada más. Ha sido volando, ha ido volando. Y dicho todo esto, vamos a el modo de juego siguiente que es noqueo bueno antes de ir quiero deciros que este, para el primer este da igual con quién lo juguéis da igual los modos da igual todo es que da igual el combo y da igual con quién lo juguéis chavales que lo vais a ganar es facilísimo pero bueno jugarlo con compañeros me dijo así que gente vamos al siguiente modo vale gente noqueo noqueo yo me he puesto este combo que la verdad lo veo muy 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 bien que es yo bueno eh, uno del equipo que se ponga a la a la esto, a la... Um, joder, tío, no me sale A la Bonnie, que es indispensable Otro del equipo que se ponga Brock Que también es muy, muy buen brawler Y el tercer brawler puede ser, por ejemplo, una Penny puede ser, O sea, ese brawler es más híbrido Yo me he puesto una Piper, pero bueno, vosotros podéis ver O sea, por favor, que no sea ni un Dynamite un, Bueno, un Tic no va tan mal, pero... Que no sea un Dynamite, que no sea un Barley, que no sean cosas así Que sea un brawler como un grivo o algo así O sea, que sean cosas híbridas, un Guts y eh, que tengan rango y tal sabes porque con el brock lo que tú quieres es abrir el mapa para eh, que tus compañeros eh, para que tus compañeros con rango pues vayan disparando y tal y haciendo eh, y bueno y haciendo y haciendo daño al rival y tal y obviamente el brock también pero bueno gente eh, me callo y vais a ver cómo he matado y cómo hemos ganado la primera ronda yo tengo el batido lo hago bien baiteo y encerramos a la penny y le matamos así que primera ronda ganada ahora vamos a ver la segunda a ver qué tal el mapa ya está abierto chavales o sea, tenemos el mapa abierto y así tenemos más porque ellos también son más o menos francotiradores, pero son menos francotiradores que nosotros, chavales. Y bueno, la Viper coge batido y esto ya es cuestión de que le dé un tiro porque ya estaría la partida hechísima. Tito, todo esto, vamos al penúltimo modo que ya de esto os voy a traer dos partidas y del último modo también os voy a traer dos partidas, gente, porque si no se hace el vídeo cortísimo. Vale, chavales, ahora ya estamos en zona restringida. Ya los tres somos compañeros y ya los tres nos conocemos. Entonces eh, es mucho más fácil jugar y es más fácil saber lo que hacer, porque coño, ya sabemos con quién estamos jugando y tal. Y uno no es un fenómeno, entonces es más fácil hablar. Y estos chavales, además, tienen un poco más de nivel. Porque, pues bueno, o sea, no es que digo que los de antes sean malos, pero como ya son trío y tal. Bueno, gente, que me entendéis, ¿vale? El caso, eh, aquí que podéis jugar: Nita de lado va muy bien, una veo también va genial para este mapa. Eh, ¿Qué más deciros? No lo sé. Nita vea, Nita la tenéis todo el mundo. Griff también va muy, muy bien. Griff de medio va muy bien, abriendo los muros. Y un Gale por la derecha. Si no tenéis a Gale, os podéis poner a Bob, por ejemplo. Y a Griff yo creo que lo debe tener todo el mundo, porque además es eso. Pero si no tenéis a Griff. Os podéis poner, ya os digo, también una Bea y tal Podéis hacer un Nita Bea Gale Nita Bea eh, Griff, Nita Bea, Yo que sé, chavales, no sé qué deciros Una Penny también va bien, para este modo Pero bueno, un Gale es muy, muy, muy Buen Brawler, así que con un Gale no deberíais De sufrir nada, o sea, con un Gale no deberíais de tener Problema, pero bueno, gente eh, Yo os digo lo que, yo os digo los mejores Combos, si queréis, chavales Si, como he dicho poco, Brawler, lo que pasa es que ahora No se me vienen a la mente Brawlers, tío, no sé qué deciros Un Crow también viene bien, así, por ejemplo Pero si me queréis decir, si me queréis Poner por los comentarios: eh, X Brawler viene bien para este modo. Vosotros ponérmelo y yo os digo si viene bien o si es una putísima mierda. Así que dicho todo esto, vamos a ver la última partida de zona restringida. Vale, gente, pues esta es la última partida de zona restringida y me acaba de pasar un bug rarísimo. No entiendo el por qué. Y ese bug es que no me salen las batallas que he disputado en el último modo. Que ahora mismo no me acuerdo cuál era, ja, chavales. ¿Cuál era el último modo, chavales? Que le estoy pensando. Eh, ya sabéis la estrategia, chavales. O ya, ya no tengo que comentar mucho. Mientras voy a pensar el próximo modo. ¿El último modo? ¿Cuál era? ¿Cuál era? era eh, eh, era de, de cargar ulti cuál era era caza estelar era caza estelar era caza estelar ya me acuerdo un mapa rarísimo pues no sé por qué no me sale las partidas chavales qué raro no o sea si ya lo he ganado y tal ya lo habéis podido ver que lo he ganado pues bueno ahora me voy a la cuenta secundaria y os lo enseño porque la cuenta secundaria también lo he hecho a lo mejor son partes de un poco menos nivel pero bueno también están bastante bien os lo enseño allí porque si no se me va a quedar el vídeo cortísimo así que ya os digo chavales nita de, ni de, ni de, de de lado nita del lado derecho luego un grif de, de de centro, o sea, el centro tiene que ser un Brawler Por ejemplo, un Galo de centro a lo mejor también se podría jugar Aunque es mejor de medio para ir espantando al rival y tal Una Bella, yo digo, y una Bea lo veo muy bien Un, eh, por ejemplo, de los combos de los rivales Un ni de putísima coña Un Carl, vale, te lo acepto Aunque no es el mejor Brawler del juego Es mejor este combo, o sea, no es el mejor combo O sea, no, es, joder, tienes que hablar No es el mejor Brawler para nuestro combo Y un Surge, la verdad que yo no lo veo Así que dicho todo esto, vamos a la cuenta secundaria Vale, chavales, me acaba de pasar una cosa rarísima, que de verdad que no entiendo el porqué, o sea, no sé qué sentido tiene. Pero yo me he metido, me ha pasado en las dos cuentas, me meto aquí al registro de batalla, me sale la de zona restringida, me sale la de Noqueo, me sale la de balón Brawl, pero no me salen las de, la de caza estelar. Y podéis ver aquí también que ya la he completado, chavales, o sea, lo podéis ver aquí que no me lo invento, tío, pero no me salen las de caza estelar, o sea, que qué cojones. Así que bueno gente, hasta aquí el vídeo. Perdón porque haya sido un vídeo un poco corto, pero es que no he podido grabar más porque mi wifi es una auténtica basura y ahora mismo no me deja entrar al Brawl Stars. Entonces si no puedo entrar al Brawl Stars desde mi habitación, que es en el sitio donde puedo grabar, pues la verdad es que es complicado que grabe gente. Así que bueno chavales, ya os digo perdón por un vídeo tan corto. Y eh, si además como no he podido grabar las partidas de, de esto de Casa Estelar, pues también ha sido más corto. Pero bueno gente, espero que os haya gustado. Darle like. Suscribiros al canal con la campanita. Y dicho todo esto, adiós, gente. Ah, bueno, y también, gente, recordar uniros al Discord, chavales. Que luego no tenéis con quién jugar los desafíos, gente, eh. Bueno, ahora sí, gente, adiós.